Bienvenidos para este tiempo de meditar en la palabra y orar. Vamos a leer en el capítulo 45 los versículos 1 al 5, que el día domingo estuvimos meditando. Jeremías capítulo 45, versículos 1 al 5. Dice así. Jeremías 45, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruch. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Amén. Bueno, Jeremías tenía un fiel secretario. Y este fiel secretario, como hemos estudiado, se llamó Baruch. Pero Baruch también pasó por un momento de desánimo. ¿Por qué? Porque, al igual que su compañero de milicia, esto es Jeremías, él estaba expuesto a la muerte, perdón. Estaba expuesto a morir y también era perseguido. Y llegó el momento cuando él tuvo hastío, se sintió muy apenado, muy triste, decepcionado. También nos da a entender como que necesitaba un cargo, él necesitaba o quería algún reconocimiento. Y entonces Dios lo amonestó, Dios lo exhortó en el versículo 4. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí yo destruyo a los que edifiqué, a quienes había edificado a los judíos, y arranco a los que planté, a quien había plantado al pueblo de Judá, su capital Jerusalén, y a toda esta tierra, es decir, fueron destruidos por su rebelión, porque Dios los buscó, los llamó. Pero ellos no se volvieron al Señor. Y la amonestación está en el versículo 5. Y tú buscas para ti grandezas, y tú buscas para ti un reconocimiento, y tú buscas para ti un cargo, o tú buscas para ti un aplauso o aplausos. Y dice luego, no las busques, porque en medio de esta horrible persecución y matanza, He aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. ¿Qué mal trajo? Que los hijos de Sedequías fueron degollados, a Sedequías, el último rey de Judá, le sacaron los ojos, los niños fueron estrellados y hombres y mujeres pasados a filo de espada, fueron deportados, llevados a Babilonia, donde estuvieron 70 años. Y un pequeño remanente quedó en Judá. Eso dice, yo traigo mal sobre toda carne. Ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín. Es decir, yo voy a hacer una cosa muy especial contigo. Te voy a preservar la vida. Miren, estos días hay esta guerra, esta matanza en Ucrania. Mucha gente ha muerto. Y hay gente a quien Dios le preserva la vida. Y le dice Dios a Baruch, le dijo, en medio de esta guerra, en medio de esta matanza, te voy a guardar, te voy a cuidar. En esta pandemia que todavía continúa, pero que no hay duda va, va menguando, el Señor nos ha preservado la vida. Porque nos ha tocado a ustedes y a mí sepultar a muchas personas. Y entre esas muchas personas también a seres queridos. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Conténtate, le dijo Dios, con la vida que te doy, con preservarte la vida. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Dice Pablo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Con esto. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la actitud de Baruch? Él asimiló. Su nombre significa bendecido. Baruch asimiló, ¿cómo sabemos que asimiló? Porque él guardó silencio. Y continuó siendo el fiel secretario, escriba del profeta Jeremías. Padecieron juntos. En su rebelión Judá huyó para Egipto y al profeta Jeremías y a Baruch los llevaron por la fuerza. Y allí estuvo fielmente acompañando a su consiervo. Esto es al profeta Jeremías. Hermanos, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Contentamiento. ¿Qué era lo que no tenía Baruch en ese momento? Contentamiento. Y Dios demanda esto de nosotros, en la abundancia, en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en todo momento estar contentos. No tenemos que ser conformistas, pero sí contentos con lo que tenemos ahora y con lo que somos ahora y con lo que Dios nos ha dado. Yo les invito que oremos al Señor un momento. Amado Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el honor en estos meses de estudiar el libro del profeta Jeremías. Este es el profeta con un corazón quebrantado. Él predicó un mensaje que el pueblo de Judá y su capital Jerusalén no oyeron. Su corazón era obstinado. Tú les rogaste que se vuelvan a ti, pero no lo hicieron. Ellos decidieron vivir y morir en sus pecados, en su rebeldía, en su desobediencia, en su obstinado corazón. Así también tanta gente en nuestros días han oído el Evangelio, se les ha presentado el plan de salvación pero no han oído sencillamente han decidido vivir como hasta ahora viven lejos de ti en sus vicios en sus delitos en sus malas prácticas en su infidelidad en sus pecados y tú le preservaste la vida a Jeremías y también a su secretario Baruc él en un momento de debilidad se quejó de ti y tú lo amonestaste, pero el silencio de Baruch nos da a conocer que asimiló. Él aceptó la reprensión con humildad y siguió siendo el fiel escriba, el fiel profeta del fiel secretario del profeta Jeremías. A nosotros también, Señor, ayúdanos, para que cuando seamos reprendidos por ti o por alguna persona a quien tú envíes, que no seamos tercos, que no seamos rebeldes y orgullosos, sino que aceptemos la amonestación divina. Y también la amonestación que nos pueden hacer aquellos que no nos aman. Porque tu palabra dice, reprende al sabio y te oirá. En cambio, el necio no escucha la reprensión. Y tú querías que Baruch viva con contentamiento y que viva con esperanza. Y lo acompañó a Jeremías. Cuando por la fuerza fueron llevados a Egipto, aunque Dios les había dicho que no vayan a ese lugar, sin embargo, en rebelión contra Ti fueron allá y allí murieron. No conocemos, Señor, Jeremías no nos indica cómo fue su muerte, pero la historia extra bíblica sí dice que lo mataron, murió apedreado y seguramente también Baruch, su secretario. Señor, gracias por recordarnos que esta vida aquí en la tierra es pasajera y que debemos ser fieles. Jeremías fue un profeta que se mantuvo fiel. Su secretario Baruch también. Era un hombre educado, era un hombre valiente este Baruch y un fiel compañero de milicia. Del gran profeta Jeremías, el profeta del corazón quebrantado. Ayúdanos, Señor, para que seamos fieles otra vez y que cuando seamos reprendidos por ti, aceptemos esta reprensión. Te damos gracias por este momento, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En el estudio bíblico que hemos tenido, hemos notado por qué los países antiguos del tiempo de Jeremías, estas naciones, fueron destruidas. Vamos a buscar en el capítulo 48, por ejemplo, Moab, 48, 7. Por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, 48.7, tú también serás tomada. Y quemos, esto es su ídolo principal, Dios con minúscula, será llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente, 48.29. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Son sinónimos todas esas palabras. Soberbia, arrogancia, orgullo, altivez. Altanería, cinco palabras que significan lo mismo, por el orgullo. Versículo 42, 48-22, y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Significa, se llenó de orgullo, de arrogancia. El castigo sobre Amón. Como vimos en el estudio, la actual Jordania con su capital Amán. Capítulo 49, el versículo 4. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija, con tu más. La que confía en sus tesoros. Esto es arrogancia. La que dice, ¿quién vendrá contra mí? De Edom, este es el hermano de Jacob. El gemelo de Jacob, llamado Esaú, enemigo de Israel. 49:16. Tu arrogancia, es decir, tu orgullo. Te engañó y la soberbia de tu corazón. Y tenemos el caso de Babilonia en el 50-29. 50-29. Hacer juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció. Ahí está el orgullo. Contra el santo de Israel, 31. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, los babilonios. Soberbios. 32. Y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Babilonia la Grande, el primer imperio mundial poderoso, fue destruida por los medos y por los persas. Los medos y los persas desviaron el curso del río Éufrates y se introdujeron cuando ellos estaban en su orgía. El rey Belsasar en una fiesta, cuando estaba tomando en los vasos de oro que había robado del templo de Jerusalén, y apareció una mano en la pared que escribía mene, mene Tekel Uparsin. Tu reino ha sido quitado y dado a los medos y a los persas. ¿Y por qué fue destruida por su orgullo, por su arrogancia? Dice 52 51 55 Porque Jehová destruirá Babilonia y quitará de ella no solo la jactancia, sino la mucha jactancia y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Si notan, hermanos, la destrucción de todos estos pueblos fue el resultado de su vanidad, de su terquedad, de su orgullo, y no tomaron en cuenta a Dios. Y así como estos pueblos tuvieron un triste final. Así, toda persona que vive su vida haciendo su propia voluntad, ejerciendo su libre albedrío, sin tomar en cuenta a Dios. Y ellos tuvieron un triste final: la vanidad, el orgullo. Como ustedes saben, este es el primer pecado que se cometió. Lucero se ensoberbeció y él se transformó en ese ser horrible llamado Satanás. Su corazón se llenó de orgullo. O quería quitarlo a Dios del trono y ponerse él allí, y a lo mejor eso no, pero lo que sí quería era que Dios lo nombrara como el principal. Se llenó su corazón de soberbia, y por esta razón, como se rebeló contra Dios, Dios lo despojó del cielo y él se hizo ese ser caído llamado el diablo adversario llamado Satanás, el orgullo. Tenemos que orar al Señor para que Él nos mantenga en santidad y también nos mantenga en humildad. Les ruego que estén de pie para orar al Señor. Vamos a estar de pie y oremos a Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, en estos días nos has permitido que estudiemos el libro de Jeremías. Y al final del libro están los juicios para cada una de las naciones, los moabitas, los amonitas, edomitas, filisteos, babilonios, egipcios y otros. Y todos esos pueblos tuvieron un triste final. Porque tú mismo los engrandeciste, pero nunca te dieron la gloria a ti. Se jactaron, se dice, de Babilonia por su mucha jactancia, por su soberbia, por su altivez. ¿Y cuál es el remedio o la cura para la jactancia, para el orgullo? Es engrandecerte a ti, reconocerte a ti. Reconocer que lo que somos, lo que tenemos, todo es por tu gracia, por tus méritos y no por los nuestros. Tu palabra dice que al de contrito corazón, al de humillado corazón, tú no despreciarás, oh Dios. También dice tu palabra que al orgulloso lo miras de lejos. Y al humilde lo atiendes. Ayúdanos Señor a vivir en humildad. Cada día reconociendo que por gracia hemos recibido la salvación. Y que vivimos aún no porque nos alimentamos mejor de ninguna manera. Sencillamente por tu gracia. Mucha gente ha muerto en esta pandemia que aún persiste. Pero Señor, tú nos has preservado la vida, porque tú has querido. No es porque algún médico famoso estuvo a nuestra cabecera, no es porque fuimos a la mejor clínica o porque tomamos los mejores remedios. Sencillamente, tú nos has preservado la vida. Y eso es todo. Y claro, tú has usado a los médicos terrenales como instrumentos en tus manos. La medicina, de la farmacia, tú has usado también algún remedio natural o nos has sanado directamente, Señor, pero ha sido por tu poder, por tu gracia. Y nosotros en este momento te reconocemos. La gloria y la honra sea para ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad, en unidad. Señor, ayúdanos. Esto te rogamos. Y ayúdanos para enseñar a nuestros hijos, a los niños, para que desde muy pequeños aprendan a glorificarte, a honrarte y reconocerte como el único Dios verdadero. Que les enseñemos la humildad. Reconocer que hay un Dios soberano y que también nuestro prójimo, cada uno de ellos, nos aventaja a cada uno de nosotros en alguna área. En esto consiste la humildad. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La iglesia es como un cuerpo, como el cuerpo humano, y cada miembro del cuerpo humano tiene su función y cada miembro del cuerpo es importante. Así también, Señor, en tu iglesia. Te rogamos que nos ayudes. Para esto, Señor, estamos aquí de pie orando delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Vamos a leer el capítulo 49, los versículos... 28 al 33, capítulo 49, 28 al 33. Dice así, acerca de Cedar y de los reinos de Azor, de aquí vienen los, son los arábigos, los árabes, descendientes de Ismael, el medio hermano de... Isaac, fruto de una relación no aprobada por Dios entre Abraham y la egipcia, una esclava llamada Agara, a quien su esposa Sara se la dio como mujer, cosa que nunca debió hacer. Y nació Ismael y de allí vienen los árabes, arábigos, muchos de ellos enemigos de Israel y de Dios hasta hoy. Hay algunos también que le conocen hoy a Jesús por su gracia. Los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová: Levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos del Oriente. Sus tiendas y sus ganados to tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios. Y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos miedo alrededor. Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha tomado un designio ha formado. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente. Esa frase es clave, que vive confiadamente. Cuidado a pensar algunos que vivían confiadamente en Dios. Vivían confiadamente en ellos, jactándose que no les había pasado nunca nada y que nadie los iba a tocar. Dice Jehová, que ni tiene puerta ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo. Y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón. Y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de, de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará, hijo de hombre. El versículo que queremos enfatizar es el 31, que vive confiadamente. Hermanos, allí no significa que ellos vivían confiadamente en Dios. Vivían confiadamente en sí mismos. Como hoy hay muchas personas que tienen mucho dinero y confían en él. Pero el dinero no los puede salvar de la muerte. O hay otros que viven confiadamente con sus títulos académicos que son buenos para esta corta vida terrenal. Pero esos títulos no nos van no los va a salvar. Ni el que seamos dueños de un edificio, o que conduzcamos un auto lujoso, o que conozcamos todo el mundo, que tengamos cuentas corrientes, nada de esto nos librará de la muerte, que vive confiadamente. Hay personas que viven confiados porque su casa está amurallada, porque tiene unos buenos cerrojos. Buenas puertas y tiene buenas chapas y puertas metálicas. O tiene un cerramiento, una cerca que es muy alta. Así vivían confiadamente los de Jerusalén. Pensaban que sus murallas eran impenetrables y que el hermoso templo, principal lugar de adoración, nunca sería destruido. Así también la Gran Babilonia vivía confiada, tenían enormes muros de más de 100 metros de alto, muy anchos, la llamaban una ciudad inexpugnable, era una ciudad indestructible, pero los medos y los persas desviaron el curso del río Éufrates y se introdujeron en la ciudad en una noche de orgía. Ellos vivían confiadamente. Hermano, su casa y la nuestra no ha sido minada por las puertas que tiene, ni porque tiene dos contrapuertas de, de hierro, o porque su casa es de hormigón y tiene verjas por dentro. Olvídese, no es por eso, es por pura gracia del Señor. Y, y usted hasta ahora vive, los que vivimos conduciendo por todo el país, acaso que vivimos... Y Dios nos ha preservado la vida porque somos habilidosos choferes. No es porque somos habilidosos. Es porque Dios nos ha guardado. Ni tampoco es porque andamos en un 4x4. De ninguna manera. Eso no es ninguna seguridad. Dios nos preserva la vida o en un carro 4x4 o en un autito de esos pequeñitos. Es Dios el que nos guarda. Usted cree que tiene cara de bravo y que por eso los ladrones no lo han atacado y que puede andar por lugares peligrosos. Hermanos, no es por eso. Tenemos que vivir confiadamente en Dios porque Él nos guarda. Hay algunos muchos que dicen que por Guayaquil no se puede andar y eso no es verdad. Yo les he contado mi testimonio. He andado en la ciudad a lo largo de 40 años, por todo lugar, por los lugares llamados no peligrosos y los muy peligrosos. Y nunca me ha pasado nada. ¿Por qué? Porque Dios me ha guardado, Dios me ha cuidado. Yo no tengo ninguna habilidad, ni he andado acompañado, pero Dios ha sido mi compañero, nuestro compañero. Yo les invito, hermanos, para que usted no confíe en su poderío, ni en sus puertas, ni en su carro, ni en sus títulos, ni en su dinero. Hay algunos padres que confían en sus hijos, hijos que confían en los padres, y sé que tener confianza, pero la fe, la confianza absoluta tiene que estar en Dios. Levantaos, dice. Subid contra una nación pacífica, que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. ¿Cuál es el sentir de estos habitantes? A mí no me va a pasar nada. Yo no tengo temor de nada. Hermanos, no es por nosotros, es por la gracia del Señor. Él es nuestro ayudador, Él nos acompaña en todo momento. Los que vienen para las reuniones de oración, de estudio bíblico, pueden venir con confianza. Porque Dios cuida la casa. No es el perro grandote que tiene allí. Eso no tiene que ver nada. No son las cámaras. ¿Y de qué sirven las cámaras? Nada más para que la gente vea y se entristezca por lo que sucedió. De esos ladrones no los encuentran nunca. Y si los hallan y los meten presos, al siguiente día están libres. Y no pasa nada. Así que hermano, está bien las cámaras, está bien todo eso, está bien poner cerrojos, está bien hacer una casa de hormigón, todo eso está bien. Pero Dios es el que nos guarda. Amén. Dios, Él, Él nos ha cuidado hasta aquí. Él me ha cuidado a mí hasta aquí y a mi familia y a ustedes también. Así que no hay que tener temor de andar por lugares que dicen muchos son peligrosos. Por ahí asaltan, por allí matan. Miren, nos pueden matar en ese lugar o en la ciudad más segura. Allí podemos encontrar la muerte. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. No es su destreza, no es su valentía, no es mi destreza, es Dios. El Señor es nuestro guardador. Vamos entonces a orar al Señor. Señor amado, seguimos en oración. Hubo una profecía contra Cedar y Azor, dos ciudades árabes. Y los arábigos de esas ciudades, o los árabes, vivían confiados, jactándose que no les pasaba nada. Pero les vino la destrucción, porque confiaban en sí mismos, pero no confiaban en ti. Que mis hermanos y yo confiemos en ti. La fe en ti, fe absoluta, poniendo la mirada en Jesús, la confianza en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oramos, Señor, por los que están enfermos. Tú los sanes. Que ellos pongan su confianza en ti. Tú eres el médico eterno. Sánalos, Señor. A aquellos que tú estás restaurando, completa tu obra. Señor, aquellos que están endeudados y sufren, ayúdalos. Que puedan confiar en ti. Que pronto tengan la salida, la libertad financiera y puedan vivir con tranquilidad económica. Oramos, Señor, por aquellos esposos que sufren, porque su esposa no tiene buena conducta o buen proceder, o sencillamente se marchó del hogar. Oh Dios, que estos hombres puedan poner toda su confianza en ti, esperar en ti. Y por aquellas mujeres que sufren porque su esposo es un hombre infiel o es una persona que se ha marchado del hogar y ha quedado abandonada con sus pequeños hijos. Señor, ten misericordia y que estas mujeres puedan poner su confianza en ti. ¿Y cuántos padres que sufren porque sus hijos andan descarriados? Hay hijos e hijas que hacen sufrir a sus padres. Ellos lloran, viven en amargura. Pero Señor, que tengan esperanza, que puedan poner su confianza en ti. Porque tú puedes tocar el corazón de estos hijos en rebelión. Y también te clamamos por aquellos hijos que sufren. Porque ven pelear cada día a sus padres. Porque sus padres se quieren separar, divorciar. Porque sus padres no los cuidan, no les prestan atención. Son indiferentes a sus necesidades. Oh Dios, que estos jóvenes puedan confiar en ti. Que estos hijos puedan confiar en ti. En ti. Los que están estudiando, Señor, que puedan confiar en ti, que te pidan a ti que tú los ayudes en sus estudios del colegio, de la universidad, para que terminen su carrera confiando en ti. Aquellos que no tienen trabajo, Señor, que confíen en ti, que te busquen a ti. Y busquen también, busquen con diligencia. Concédele, Señor, el honor el privilegio de tener un trabajo. Muchos jóvenes anhelan un trabajo con relación de dependencia. Concédeles, Señor, este anhelo. Concédeles las peticiones de sus corazones. Cada uno, Señor, en nuestros corazones tenemos anhelos. Que tu voluntad sea hecha. Que no vivamos confiando en nosotros mismos sino confiando en ti. Esta es la enseñanza para este tiempo de oración. En ti confiamos, en ti confiaré, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y el último pasaje. Jeremías termina con una nota agradable. ¿Qué nota agradable? Aunque Jeremías es un libro saturado de juicio, dolor, lágrimas, tristeza, sufrimiento, porque Jeremías es el profeta del corazón quebrantado, termina con una nota agradable, cuál es la humillación de un hombre necio. Fue un rey malo, Joaquín, solo gobernó tres meses hijo del rey Joacín, y este Joacín hijo de Josías. Josías es un buen rey, pero su hijo Joacín muy malo, y el hijo de Joacín, que sería el nieto de Josías, muy malo también. Fue llevado a Babilonia, y miren lo que pasó en el verso 31, la última parte. Estando en Babilonia, el rey de Babilonia, Evil Merodac, Alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. En esos días Daniel era el consejero y tenía allí un cargo importante en Babilonia. Bien puede ser que el ejemplo de Daniel influyó para que este Joaquín cambiara su actitud. Y habló con él amigablemente. ¿Quién habló con quién? El rey de Babilonia habló con Joaquín e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. E hizo poner su trono, es decir, a cada uno de los pueblos subyugados, a los reyes, el rey de Babilonia le dio un tronito. Pero él es el que gobernaba el mundo. Y también le hizo a Joaquín un tronito más grande, porque se humilló. Verso 33, le hizo mudar o cambiar también los vestidos de prisionero y un honor, miren, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. ¿A qué hombre le recuerda esto? A un hombre llamado Mefiboset hombre al que el rey David quiso honrar porque era hijo de su amigo tan cercano llamado Jonatán. Y este hombre aliciado y lo mandó a ver de un lugar inhóspito. Y de ese lugar inhóspito lo trajo, le cambió sus vestidos, lo puso elegante y comía a la mesa con el rey David. Así también Joaquín. También llamado Jeconías, o en Jeremías es llamado Conías. 34. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Joaquín hizo lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. ¿Qué les dijo? Humíllense. Y pónganse sumisos bajo el liderazgo del rey de Babilonia y van a vivir. Pero, la, la, pero el pueblo de Israel fue rebelde y no oyó. No oyó la rebelde a Judá. Y por esto también Joaquín fue llevado como prisionero. Pero estando en Babilonia, éste se humilló delante de Dios, delante del rey y recibió una honra. Porque la Biblia dice... El que se humilla será enaltecido. Y eso hay que hacer. Cuando cometemos algún pecado, alguna falta, y Dios nos reprende usando alguna persona, no hay para qué ponerse agresivo. Sencillamente decir, muchas gracias, reconozco esta falta, pido perdón, no lo voy a repetir. Y asunto terminado. Esa es humildad reconocer. Pero la persona necia y arrogante argumenta y se defiende y no acepta su pecado, su falta. Por eso dijo David al de corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos queridos, cuando somos amonestados y reconocemos que la amonestación tiene un propósito y es válida, hay que aceptarla. Y este Joaquín se humilló, se puso sumiso y este rey Evil Merodac, que dominaba Babilonia y tenía sometidos a todos, le dio a este Joaquín un lugar de honor. Este libro es muy triste termine entonces con esta nota agradable, invitándonos a todos para que nos mantengamos en humildad. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar también por el tiempo de dar para la obra de Dios, las ofrendas, los diezmos, como Él lo ordena. Vamos a estar de pie y oremos a Dios. Muy amado Dios, Siempre nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Gracias por este testimonio y cómo termina el libro de Jeremías con una nota agradable, la de Joaquín, que se humilló delante de ti, delante del rey de Babilonia y le dio el rey. Evil Merodac un lugar de honor y comía cada día a la mesa del rey y le quitó sus vestidos de prisionero y le puso la vestidura de un rey y así fue atendido de manera tan delicada y con mucha cortesía por el rey de Babilonia hasta que Joaquín murió se cumple así lo que tu palabra dice, el que se humilla será enaltecido, al orgulloso tú lo miras de lejos y al humilde lo atiendes. Ayúdanos Señor, a mis hermanos y a mí, para que vivamos en humildad, con humildad, reconociendo cada día que lo que somos, lo que tenemos, las capacidades que nos has dado, los dones y talentos, nada es por mérito personal, todo ha sido un regalo del cielo. Y esta salvación tan grande que hemos recibido, Jesucristo, que vino a esta tierra y murió en la cruz por nosotros, en esta reunión con amor te damos de lo que tú nos has dado, todo es tuyo, entregamos nuestros diezmos, ofrendas, y promesas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén tomen asiento hermanos y hermanos que están participando por las redes sociales de este culto que Dios los bendiga y los esperamos en la campaña de Semana Santa que comenzará el día domingo este domingo 10 del domingo 10 hasta el domingo 17 Ahí está la fecha y también podemos ver los temas, los temas para la campaña. Son ocho temas, ocho temas. Cada tema tiene que ver con lo que Jesús hizo y dijo en la última semana de su pasión. Por esto el tema, el itinerario de la pasión de Cristo. ¿Qué hizo Jesús el día domingo de la última semana? Ingresó triunfalmente a Jerusalén el día lunes, mostró su autoridad el día martes, respondió a preguntas capciosas o tramposas. El día miércoles, él habló de la agonía de este planeta, agonía del planeta Tierra. También este es el nombre de un libro que antiguamente se lo leía mucho. El día jueves fue la agonía en el monte de Getsemaní, o huerto de Getsemaní, la agonía del alma humana. El día viernes vamos a hablar de su muerte en la cruz, por esto le hemos puesto demostración del supremo amor. Y el día sábado es el sábado del silencio, le llaman viernes sábado santo, ese es el día en que la tumba le encerró, pero no lo venció. Y el domingo, la obra más maravillosa de la historia, la resurrección de Cristo. Muy de mañana, el día domingo, Él se levantó de entre los muertos. Cada noche es a las siete la reunión, y el día viernes vamos a tener el programa especial de las siete palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Aquí hora es el culto especial. Siete de, la, siete de la mañana hasta las diez. un culto de tres horas. para la campaña estamos haciendo tres cosas. cuáles son las tres cosas? número uno, orar. número dos, invitar. y número tres, venir con nuestros invitados. amén. bien, entonces. para los hermanos que están en la transmisión, dios los bendiga. Vamos a seguir aquí con los grupos pequeños.